confesó que Alejandra Baigorria le dijo te amo. Primero, el combatiente y la patrona sorprendieron a sus seguidores al revelar confesiones de su vida amorosa. Alejandra Baigorria y Said Palao se mostraron más unidos que nunca gracias a un divertido juego de TikTok. Según Said, la patrona le dijo te amo antes que él, pese a que el bozo de la guerrera decía todo lo contrario. ¿Será cierto lo que dijo el combatiente histórico? Los seguidores de TikTok de la pareja le dieron cientos de me gustas a su publicación por las divertidas reacciones que protagonizaron los enamorados. Por otro lado, su hermana lo defiende y afirma que Aleska Zambrano quiere más seguidores. Defiende a su hermano, Gloria Palao, hermana de Said Palao, se refirió en redes sociales a la denuncia que hizo Aleska Zambrano contra el integrante de Esto es Guerra. La asesora de seguros respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram. Consultada por el comportamiento de su hermano como padre, Gloria precisó que Said es un gran padre y que su hija babea por él. Es una persona increíble y como padre aún más, mi sobrina babea por él. ¿Qué más prueba que eso que tu hija se muera por ti?, menciona la asesora de seguros en Instagram. Gloria Palao también contestó la pregunta, ¿qué opinas como mamá de exponer problemas personales en TV? La hermana del integrante de Esto es Guerra indicó que no estaba de acuerdo. Yo creo que es mejor arreglar los problemas en cuatro paredes por el bien de los bebés. En última instancia, el tema judicial, pero bueno, a algunas personas les encanta el canje o quieren más seguidores. Por otro lado, Said Palao se pronuncia tras acusaciones de su expareja respecto a su paternidad. Said Palao utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones de la madre de su hija, Aleska Zambrano, quien se quejó públicamente de que Alejandra Baigorria pasa demasiado tiempo con su hija y no permite que su hija esté a solas con su padre. Tras las acusaciones, Said Palao compartió en sus historias de Instagram un video junto a su pequeña hija. En las imágenes, los dos aparecen solos echados en la cama viendo televisión. También publicó una fotografía con el mensaje Never Back Down, nunca echarse para atrás. Por otro lado, Said Palao, Aleska Zambrano no quiere que su hija pase tiempo con Alejandra Baigorria. No se cayó nada. Aleska Zambrano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su relación con Said Palao. La mamá de la hija del integrante de Esto es Guerra aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que piensa de su expareja. Sobre si aún se habla con Said Palao, la joven precisó que se comunican por señales de humo. Nos comunicamos con señales de humo. Tenemos un aparato que disparamos de distrito a distrito y así nos comunicamos, menciona Aleska Zambrano. Aleska Zambrano también menciona que Said Palao no visita con frecuencia a su hija cuando tiene tiempo porque trabaja mucho y la pandemia, dice la joven con un tono sarcástico. Además, la joven da a entender que la pensión que envía el integrante de Esto es Guerra para Cayetana no es lo que ella espera. En la transmisión en vivo, la joven revela que Said Palao le prohíbe que hable de él en las redes sociales. No necesito que nadie lo destroce porque perdón la palabra, pero me en él y me en la situación. Es por eso que normalmente digo nada, porque siempre es como que no hables de mis en redes, habla de ti, pero a mí no me metas. La verdad es que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete a la... Aleska Zambrano agrega que no le parece que su hija se relacione con Alejandra Baigorria, la nueva pareja de Said Palao. Ya como madre me doy cuenta que está mal, o sea, la conoce desde antes que tengo una relación con su padre y creo que para todo el tiempo ahí. Hay etapas, ellos no tienen ni 2 meses de enamorados, mi hija para todo el día con ella, están adelantándose demasiado. Y no está bien porque a Caetana no le gusta estar compartiendo a su padre con Alejandra Baigorria, sostuvo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.